Último conto. Jacinto era un buen contador de historias. A su voz equilibrábase entre a serenidad y a furia. Jacinto gustaba de contar historias debajo de una árbol y apoyando la perna sobre un caixote. Bastaba que un menino dese un puntapé en una pedra, que un hombre se atreviese a pisar una sombra, o que una mujer pestanellase el ojo izquierdo para que una historia naciese. Nos, que o coñecíamos y aqueles que por allí pasaban, no conseguíamos evitar aproximarnos para escutarlo. No conseguíamos resistir a tentación de vivir por algunos instantes o tiempo infinito la fantasía. Ninguém se lembraba del día en que Jacinto había contado su primer conto debajo de árbol. No bairro, decíase que siempre estuviera allí. Algunos velhos afirmaban que apenas los contos eran anteriores a él. Y había ainda quien afirmase que árbore, las casas y todo el resto sólo existían porque Jacinto os narraba. Todos acreditaban que sus contos serían escuchados para siempre. Entretanto, un día, a su voz dejó de subir. Naquela tarde, paraba nas ruas a atmósfera das lendas que nos envolveu a todos. Nem o ruido do tráfego, nem o grito dos vendedores, nem o barullo constante dos transeúntes conseguían romper aquel clima de suspense. Até os aviões se recusaron a voar naquel pedazo de céu. Jacinto guiábanos a través de un conto antiguo que falaba de un hombre que tenía una llave. No amago de la historia surgió una puerta con 7 fechaduras pela cual sólo se podría pasar una vez. Jacinto susurró una palabra a cada fechadura y la puerta abrióse. Todos nos, os que allí estábamos, apoyámonos uns nos outros y vimos Jacinto dar un paso en dirección a aquel misterio. Permanecemos en silencio hasta que el estrondo de un avión nos dispersó. El tiempo fez su trabajo, el bairro manteve sus rutinas. Todas las mañanas las puertas metálicas de las lojas eran levantadas, los carros formaban filas interminables. Todas las tardes, nos, meninos, aprendíamos formas de esquecer. A árbore cortaron un gallo porque éste se enmarañaba en los cabos de electricidad. El lugar fue vencido pelo abandono. Somente algunos de nos, al regresarmos de escuela, pasábamos por allí y nos entreteníamos a dar puntapés en las latas vacías. Pasáramos años, hasta que en una tarde de verão, una joven detévese debajo de la árbore. No se atreviera a regresar allí, desde los días de su infancia cuando, sentada en primera fila, oía las historias de Jacinto. Encostándose en el tronco, reconoció la puerta invisible que Jacinto tenía dejado entreabierta. Una brisa iluminóle la face y a su boca fue se enchendo de palabras. Sueño, memoria, viaje. La joven respiró fondo y ni muy lentamente, ni muy rápidamente, comenzó a contar. Nosotros que por allí pasábamos, paramos para oír
O vento sibiló por entre os gallos e os cabos. A joven fechou a porta e todos os ruidos cesaron. Ninguém se lembra do día en que Jacinta llegó ao bairro. Algunos dicen que siempre allí esteve, y otros dicen que llegó con las historias. Todos acreditan que nunca morirá.